hora eu vou conversar com a senhora Blanca e com seu hijo José. Senhora Blanca, vocês tiveram quanto tempo de sofrimento? Pois pues aproximadamente uns 20 anos, senhor. uma vida? Sim, sí, é toda uma vida. Se acorda como pessoa? Pues, sempre. Sí, começou mais que nada com problemas econômicos. Eh, a economia estava muito mal, o matrimônio estava mal. Y los negocios no se daban. Y posteriormente, pues todo se empeoró cuando eh, yo enfermo tenía dos hernias discales y no podía caminar. Eso me estaba impidiendo caminar, caminar. Hasta que llegué al grado de dar dos pasos y ya no podía más del dolor. Entonces a mí los médicos me, me diagnosticaron eh, dos hernias discales y me tenían que poner una prótesis, señor obispo. Y esa prótesis pues era bastante cara y pues este, no me garantizaban aún así que yo caminara. Me decían que posiblemente iba a quedar este, con muletas o silla de ruedas, que ya no iba a poder hacer muchas cosas, ¿no? Caminar, usar tacones por ejemplo, correr, todo eso, ¿no? Ya me infiltraban, tomaba muchos medicamentos. Y posteriormente, este, pues eso empeoró la, la economía, no porque gastamos demasiado en estudios, doctores, este, la prótesis iba a ser muy cara. Eh, llegamos al grado de ya no tener este, ni para comer, ni para la gasolina del carro. Eh, todas esas cosas, este, pues también perdimos el negocio, perdimos este carro la casa, o sea, fueron pérdidas, pérdidas, pérdidas hasta que llegamos ya al grado de pues ya no poder más, ¿no? Ya nada más lo único que nos quedaba era este un cochecito que de ahí iba a ser lo de la pues para salir para apagarlo del hospital. Uh -huh. Entonces, este, pues así fuimos posteriormente, ¿no? Y, y la depresión, el insomnio, eh, la tristeza. Pues la soledad, to, todo eso que se va grabando con esas noches de dolor que no, que no dormía, ¿no? Uh -huh. Y pues la economía, o sea, todo estaba muy mal. ¿Y con usted, José, qué pasaba? Híjole, obispo, pues fue, eh, fue bueno, era muy difícil, ¿no? Porque, eh, bueno, a raíz de que mis padres se separaron, todo eso, eh, pues yo entré en una depresión muy fuerte entonces esa depresión no me hacía pues digamos vivir no o sea era hacer las cosas porque las tenía que hacer o sea ir a la escuela porque tenía que estudiar eh, ese, ese tipo de cosas pero cuando mi mamá empieza a sentirse mal pues todavía peor no o sea en ese sentido porque no podía trabajar eh, iba y estaba el local pero yo la veía ella trabajando sentada eh, cualquier cosa yo la tenía que cargar o mi hermano, porque ella decía que se quejaba mucho de su dolor, o sea, que sentía que le quemaba la espalda, eh, las piernas. Eh, cuando la llevábamos o, o me tocaba llevarla a, a, a la revisión con los doctores, que fuimos a ver alrededor de unos 20 doctores, yo creo, eh, todos le decían que era una operación. Eh, otros le daban mejores resultados, otros menos, pero al final todo era una operación. ¿no? El que mejor nos decía era que iba a caminar, pero que no iba a poder correr, bailar, eh, nada de eso, nada más se le iba a quitar el dolor e iba a poder caminar. Al miedo de eso, eh, la llevaba a otro doctor y la infiltraban, o sea, le ponían inyecciones directamente donde estaba su molestia. Eh, las cuales pues, yo veía que le metían una, una aguja, un, una jeringa como de 30 centímetros en la espalda ¿no? Entonces yo al ver que entraba toda la aguja me ponía muy mal ¿no? O sea, yo no me desmayé ahí pero pues, estuve a punto de ¿no? varias veces. Eh, entonces eso pues lo que hacía a mí era ponerme muy triste muy pues, muy enojado hasta con la vida ¿no? entonces pues empiezo con mis amigos, eh, pues a asistir a las reuniones, fiestas, eh, todo ese tipo de situaciones, antros, eh, muchas veces este, llegábamos a ir a tables, o sea, ese tipo de cosas para, pues para salirme ¿no? de, de mi realidad y lo que en ese momento yo creía como felicidad, ¿no? Uh -huh. esa parte de la distracción, del de sentirme parte de algo donde, según yo, no tenía problemas cuando estaba con ellos ¿no? entonces pues ahí empezó lo que era la bebida empezó el alcohol empecé pues, a llegar tarde a casa a muchas veces eh, llegar pero en la mañana o llegar a mediodía eh, ausentarme lo que era ya toda la noche y en esas noches pues era pues, lo que hacían las fiestas no era beber era conocer a eh, eh, pues, mujeres o sea, todo ese tipo de situaciones eran las que yo hacía, digamos, con, con mis amigos, ¿no? Usted tuvo tormentos espirituales. Así es, este señor obispo, porque nosotros, eh, bueno, al yo ver eso y al sentirme así, yo muchas veces me llegué a culpar por, por la relación de mis papás, ¿no? Eh, el verlos separados, el verlos enojados, este... Toda esa situación, yo, yo, yo me llegué a enojar mucho con la vida, a sentirme mal y creer que era por mi culpa. Y en eso, pues me llamaba mucho la atención, ¿no? Lo que era el ese lado, la brujería, o sea, todo ese tipo de cosas. Y aparte, pues, dentro del círculo de, de amistades o conocidos, había quien me decía, ¿y por qué no vas? Yo te llevo y todo ese tipo de, de situaciones. Entonces accedo y primero voy a una casa de limpias. En el cual me hacen como una entrevista para que les dijera qué quería, qué situaciones tenían. Y me dieron como una receta donde incluía ramos, flores, eh, bueno, una gallina, eh, ese tipo de cosas que porque me tenían que hacer una ceremonia, ¿no? en el cual con un bisturí me iban a cortar las. Eh, bueno, la unión de las articulaciones y me iban a bañar con la sangre de, de la gallina ¿no? entonces que para eso eso iba a ser alrededor de unos 15 mil pesos si, no, si, si, si recuerdo bien entonces obviamente en ese momento pues, sin dinero pues dije no o sea no puedo pero pasa el tiempo y me invitan a otra casa ¿no? de igual de, de limpias asisto eh, me hacen igual que, que me van a hacer una, un círculo de fuego en ese momento me dijeron pero no fue en ese momento, sino fue como 15 días después. Asisto a, a ese círculo, o sea, en, un, en, en el piso hacen un círculo, prenden fuego, me meten y dentro del fuego me empiezan a, a, a dar de golpes con un, con un ramo de, pues de plantas. ¿no? Salgo de ahí muy mareado y en el, regre, en el trayecto de esa casa a la casa, pues yo iba dormitando pero entre ese dormitar en el camino hay un panteón y yo veo claramente como algo brinca del panteón al coche pero yo dije me lo imaginé no no está pasando o sea pues es porque vengo mareado o con ganas de dormirme pasó pero conforme fue pasando el tiempo yo en las noches empecé a sentir que me tocaban o sea empezó primero como con unos toquecitos ¿no? pero posteriormente yo sentía más que me tocaban más más veces y, y más partes de mi cuerpo. Entonces me empezó a dar miedo, ya empecé a no apagar la luz, empecé a dejar la tele prendida, dormitaba, no dormía, no dormía digamos, en el trayecto de la noche, era dormitar y despertarme cuando sentía que me acariciaban. Había veces en las cuales yo sentía que ya me, me frotaban lo que era mi piel, ¿no? Eh, eso ya me espantó mucho. De hecho, ya no dormía y había. Es cuando pasaba eso, yo me iba a acostar con mi mamá. Me metía ahora sí que a dormir con ella. Y aún estando con ella, yo le decía: Es que me están tocando. Ella me abrazaba, prácticamente se subía en mí. Y le decía: Es que aún así me están tocando. Entonces era no dormir, era permanecer así mucho tiempo. Yo recuerdo que ha de haber sido como un año. Lo, lo, lo que le comento de que me acariciaban, me tocaban. Y había veces en las cuales yo sentía como si estuviese teniendo relaciones sexuales, pero no había nadie, sin embargo, yo sentía todo. ¿no? Entonces ya era algo en el cual pues yo estaba muy desgastado ya físicamente. ¿eh? O sea en este tormento si, si ya estaba yo muy desgastado porque hasta mi hermano llegó a ver lo que yo veía no reflejado en, en, en la pared no sé ese tipo de sombras de cosas ¿no? donde ya era de los dos entonces yo ya no sabía qué hacer porque entonces mi única salida por así decirlo para poder regresar eh, a casa y dormir era los fines de semana irme con mis amigos no y con su apariencia, hay como poner las fotografías, hay como poner una a una. Por ejemplo, esta fotografía, ¿se acuerda? Sí, claro. Esa fotografía fue para, para una fiesta de Halloween. Y para ese tipo de fiestas yo me tomaba alrededor de unas cuatro o cinco horas para arreglarme. O sea, porque, por ejemplo, ahí se ve en la cara, yo traía pintados los cuernos, pero en lo que era el cuerpo yo me pegaba, visteces de carne, Ajá. Eh, me pintaba pues, casi todo el cuerpo y, y así salía, ¿no? ¿Hay como poner otra fotografía? ¿Y esta? Híjole, pues ahí traía el, el pelo largo y, pues, ahora sí que jugando o no, pero en realidad así me sentía, o sea, yo me quería esconder de mí mismo, ¿no? De, de, de cómo me sentía. Entonces, físicamente, yo antes de, de, de todo eso hice mucho ejercicio, me gustaba verme bien, sentirme bien. Y a raíz de todo eso, hasta físicamente yo subí muchísimo de peso. Llegué a pesar casi 100 kilos. ¿Hay más? ¿Y hasta? Híjole, pues ahí igual, ¿no? O sea, nuevamente iba a ser para otra fiesta. Y pues, traía lentes de contacto, maquillaje, el pelo largo. O sea, yo para, eh, para ese tipo de disfraces o, o arreglarme así, mm. yo me preparaba, no sé, con dos meses de anticipación. Eh, eh, en, la realidad, en la realidad, la apariencia de afuera era lo que había dentro suyo. Sí. Porque usted era atormentado. Y, y, por ejemplo, en la época, eh, tenía cuántos años? ¿Cuántos años tiene usted? He haber tenido 16, 18 años y ya viví un infierno. Ya. Pensamientos malos? Sí, nunca fueron de suicidio, pero sí fueron de irme de la casa y no decir nada y pensar en no regresar. Ajá. Uh -huh. Yo decía, no vivo, no dejo vivir. Entonces, una de las soluciones que yo pensaba para que mi mamá mi papá y mi hermano estuvieran bien, era yo desaparecerme. Uh -huh. Nunca lo hice, pero sí era muy repetitivo ese pensamiento, ¿no? De vete, vete. ¿Cómo que ustedes pararon de sufrir? Yo recuerdo que un día mi mamá me dice en la noche, oye, yo quiero ir eh, a la iglesia que sale en la tele. Y le digo, ¿por qué? dice porque vi una persona que se curó de lo que yo siento o sea era igualita a lo que yo como me siento y le digo ok, yo te llevo pero para esto yo ya tenía mucho tiempo viendo el programa uh -huh. de hecho llegué a hacer algunas llamadas me decían que, que asistiera pero nunca asistí por qué no pues yo creo que la pena no creía o uh -huh. si te o si creía o era más la duda pero en ese momento, cuando yo realicé las llamadas, no fui. Ajá. Yo llegué hasta que traje a mi mamá, ¿no? Y, de hecho, yo pensé que la traía a ella. Nunca pensé que viniéramos los dos en un sentido de... Pues, de encontrar lo que encontré. Llegando a la Universal, ¿usted hizo cadenas, perseveró? Sí, señor obispo, yo hice todo lo que me dijeron y, este... Eh, empecé a hacer las novenas veníamos lunes veníamos eh, domingos y posteriormente empezamos a venir que no sabíamos no pero los viernes que eran muy importantes para los problemas que nosotros teníamos y conforme pero desde el primer día que llegamos eh, que yo llegué aquí que me trajeron cargando y que yo no podía caminar desde esa primera oración yo tenía cerca de año y medio, dos años que yo no bajaba una escalera. Yo daba dos pasos y me, da, me doblaba del dolor. Y ese día, después de la oración, yo bajé todas las escaleras ya sola. Entonces, eh, mis hijos que vinieron conmigo se quedaron sorprendidos, ¿no? Porque corrieron a, a quererme ayudar. Y pues no, les dije no y yo bajé sola, ¿no? Entonces... Pues yo estaba muy enojada con Dios, esa es la verdad, señor obispo. Porque yo decía, ¿por qué me pasa todo esto a mí, no? Uhum. Mi salud, todo, todo estaba eh, hecho un desastre, ¿no? Nuestra familia, disfuncional, este, en todos los aspectos, la economía, eh, la salud. ¿Usted, ten, usted tenía fe? Pues yo no sabía, pero cuando llegué aquí me explicaron que sí. Pero en el pasado. Você creia solo em Deus ou você creia em todo aquele mundo apresentado? Pois pues a mim me ensinaram a, a crer em um Deus, pero em um Dios castigador, no, en uh -huh. un Dios que o que yo hiciera que diz que, que não estava bem, bien, Dios me iba a castigar. Entonces, eu pues, yo decía, me está castigando, no, uh -huh. pero pues porque me castiga, no. Ah, hay muitas pessoas que sofrem por este motivo porque estão crecendo em Deus de maneira equivocada. Incluso há aqueles que dizem: "Eu creio em Deus a minha maneira". Pelo de repente esta maneira ha sido ensinada por alguém que também foi enganado. E em en la realidade, para que Deus empiece a obrar, ha que crer em Ele à maneira dEle. E esta é es possível quando há obediência a Sua palavra, quem pratica de verdade a palavra de Deus, está crescendo em Ele, à maneira dele, de e a vida cambia. La suja cambiou? Totalmente, senhoras. Como é sua vida hoje? Pois hoje, este, recuperamos este a casa, eh, temos três autos, conquistamos um auto zero quilômetros, este, conquistamos dois negócios, e. Eh, Hemos salido este de viaje, mis hijos terminaron, pues ya pudiendo trabajar, porque yo regresé a ser empleada otra vez y yo le pedí a Dios, ¿no? Que yo quería recuperar mi negocio y fue cuando me, me dio mis negocios, ¿no? Otra vez. Las enfermedades desaparecieron. Desaparecieron totalmente. Los médicos se quedaron sorprendidos cuando yo fui a, a cancelar la operación, ¿no? Porque yo les dije que yo no me iba a operar y me dijeron: "Está usted loca, ¿no? Porque tanto tempo estudos e todo para que oiga, le disse veja estou caminhando coisa que ustedes <laughs> não me fazer. milagro agora José, e com você mudou porque ele mudeu afuera fora ele em ele aparência visível mudou só o fora ou mudou a dentro também não a verdade es é que cambié afuera porque primero cambié por dentro. Así es. O sea, la verdad desde ese primer día y cuando yo vi a mi mamá bajar por esas escaleras, yo tuve que ser como como, en, como dice la Biblia, ¿no? Que dijo el apóstol, o sea, Ajá. yo no creo hasta no ver. Y yo creí hasta que vi a mi mamá y de ahí mi fe es firme en Dios, ¿no? O sea, para mí no hay nada que Dios no pueda. Los, los tormentos espirituales desaparecieron todo desapareció o sea desapareció mi tristeza desapareció mi angustia mi depresión eso de querer nada más estar escondido entre mis cobijas se quitó empecé a hacer ejercicio empecé a trabajar conseguí mi coche conseguí bajar de peso eh, el, el, el un, bueno el hecho de la conquista de los negocios no Para com a minha mamãe, para mim, meu irmão. Os vícios terminaram. Se acabaram. Ou seja, pararam de sofrer. Assim é. Vida nova. Exatamente. Que Deus bendiga a ustedes e muito mais. Muitíssimas graças, igualmente. Amém.